Bueno, primero, muchísimas gracias por estar hoy acompañándonos a la institución educativa en esta tarea de rendición de cuentas de lo que fue la vigencia 2018. Creo que es un balance positivo, hubo participación de padres, de estudiantes, de docentes, de personal de la alcaldía, estuvo el presidente del Consejo Municipal y pues para nosotros es grato haber contado con este acompañamiento. Bueno, ¿qué le hace falta a la institución educativa, licenciada? De decir qué carencias tenemos son muchas. Ustedes los oían ahora, las carencias que tenemos, especialmente sobre mobiliario. El colegio en este momento tiene un mobiliario que ya cumplió la vida útil, que en este momento pues estamos reclamando de parte de las autoridades del municipio y del departamento que se ponga atención frente a esta situación. Tenemos estudiantes en este momento que no han podido ir directamente a un aula, sino los tenemos en espacios que no son los más aptos porque no tenemos el mobiliario adecuado y los tenemos que ubicar en mesas, en sillones, en sitios donde antes estaban adaptados para biblioteca, para salón de juegos, para poder tener a los estudiantes y poder haber aceptado toda esa cantidad de estudiantes que nos llegaron a este año a la institución. Tuvimos una cobertura en demanda por encima de los 300 estudiantes en relación con lo que teníamos el año 2018. Y eso hace que pues esas necesidades y esas carencias se acentúen. Señora rectora, ¿cuáles son los logros más importantes por gestión? Bueno, el año pasado habíamos priorizado la gestión administrativa para resolver unas situaciones que teníamos en convivencia escolar y en el manejo que tenía que ver con la parte administrativa. Por eso yo creo que es la gestión de más altos logros. Tuvimos también otros logros en la parte académica, que era poder unificar aspectos de lo que tiene que ver con la parte de trabajo en aula de los docentes, de lo que tiene que ver con los proyectos transversales y lo que tiene que ver con los planes de área. Unificar para que sea todo institucional, la metodología, utilizar las guías, lo que tiene que ver con evaluaciones. Fue un gran logro llegar a unificar todas las sedes y todos los docentes en ese sentido. Pero también decirles que unificamos otro tipo de situaciones como era lo que tiene que ver con convivencia escolar, con el manejo de formatos para el seguimiento a los casos difíciles que se presentan, a la instaurar el manual, el pacto de aula como estrategia de mejoramiento de la convivencia escolar. Le contaba usted a la comunidad educativa de esta gran institución que se requieren de 10 mil millones de pesos para tener la institución 1A. Sí, porque hay que cambiar esa infraestructura, es decir, hay que construir otro colegio, pero no solamente construirlo, sino que hay que dotarlo con los elementos necesarios para que los estudiantes del Instituto María Inmaculada tengan las mejores condiciones y ambientes escolares, la tecnología, la infraestructura que se requiere para que puedan tener, la calidad en la prestación del servicio educativo. Desde que usted llegó a la rectoría hemos visto esos cambios a nivel de institución educativa, especialmente el tema de la entrada de la institución, donde vemos que actualmente las oficinas están quedando muy bien. Sí, eso es, como le decía, eso hace parte de la gestión administrativa y pues queríamos primero establecer una forma de poder atender mejor a la comunidad, a los padres de familia, cuando nos llegan a visitar, cuando nos llegan a pedir certificados, cuando llegan a hacer uso de cualquiera de los servicios que prestamos en la institución. Y lo segundo, pues resolver el problema de convivencia que teníamos, el ingreso de padres de familia, porque como quedaba tan alejada las oficinas, pues eso alteraba un poco que el padre de familia, la persona que entraba, tenía que entrar por toda la institución y eso afectaba de una u otra forma la atención de los estudiantes en las diferentes aulas. En este momento, ¿cuántos estudiantes cuenta la institución? Tenemos al momento, al día de hoy, 2.333 estudiantes y eso incrementa
aproximadamente en un 22% en relación al año anterior por la demanda que estuvo el colegio, pues como lo decía una de las personas que hizo exposición, tuvimos que aperturar nuevos cursos, tuvimos que aperturar dos preescolares más, un octavo y un noveno, y los cursos están con mayor número de estudiantes, tanto en primaria como en secundaria. ¿Esperan ustedes que la gobernación, especialmente la Secretaría de Educación Departamental, les entreguen y les den a ustedes estos 1,000 pupitres que necesitan? Esa es la esperanza que tenemos. Esa es la esperanza que guardamos y creemos en que el gobierno departamental, porque nos tienen priorizados, pueda resolvernos la situación que tenemos de mobiliario. Urgente, urgente, 170 pupitres para allá. Y durante el transcurso del año poder hacer el cambio de los demás pupitres, pero urgente para que los niños puedan ir a las aulas que tienen establecidas, 170 pupitres.